Los españoles se impusieron a las culturas mesoamericanas montados a caballo, protegidos por gruesas armaduras y disparando con escopetas. Pero en sus embarcaciones trajeron otra arma tan invisible como mortal, la viruela. Los españoles pisaron por primera vez lo que hoy es México en 1519, cuando Hernán Cortés recorrió lo que hoy conocemos como Yucatán y Veracruz. El 8 de noviembre, el emperador Moctezuma recibió a Hernán Cortés, a quien consideraba como un dios. Cortés tenía la intención de someter Tenochtitlán, así que hizo prisionero a Moctezuma, pero sabía que su fuerza militar era inferior a la de los aztecas. La corona española estaba molesta con Hernán Cortés por su desacato. Lo había mandado a descubrir, no a someter a los pueblos, así que mandó al militar Pánfilo de Narváez a ponerlo en cintura. El 23 de abril de 1520 es una fecha determinante. La viruela llegó a América entre los 1500 hombres de Narváez que desembarcaron en Veracruz. Hernán Cortés emboscó y tomó prisionero a Pánfilo de Narváez, y luego de mostrarles joyas de oro, convenció a sus militares de apoyarlo para tomar la Gran Tenochtitlán. El 30 de junio de 1520 aconteció la Noche Triste. Los aztecas repelieron a los hombres de Cortés, quien regresó llorando a Tlaxcala. Dos terceras partes de su ejército español murieron en combate. Sin embargo, la epidemia estaba en curso. Dos semanas después de la victoria azteca, miles de habitantes de Tenochtitlán comenzaron a padecer cefalea, fiebre, vómito y ampollas en la garganta y toda la piel. La viruela postró a la ciudad, al grado de que el emperador Cuitláhuac murió por la enfermedad. Mientras los aztecas morían, Cortés y sus hombres, quienes eran inmunes al virus por haberlo padecido en la niñez, se reforzaron con 10.000 tlaxcaltecas. Durante 75 días, Cortés sitió Tenochtitlán. A los miles de muertos por viruela, se sumaron otros miles por hambruna. El 13 de agosto de 1521, la capital del Imperio Azteca se rindió. Diferentes autores estiman que en la colonización de América, entre el siglo XVI y el XVIII, murieron 20 millones de nativos a causa de los trabajos forzados, el genocidio y la viruela que trajeron los conquistadores europeos. La viruela continuó activa en el mundo hasta que, después de una intensa campaña de vacunación, en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la enfermedad. La viruela se convirtió, aparentemente de una manera no intencional, en un arma biológica que debilitó a las culturas mesoamericanas y facilitó la conquista española.